hoy concreto deslavado. Paso 1, colado de concreto. Puede ser realizado ya sea con concreto hecho en obra o, como en este caso, con concreto premezclado. Aquí se está utilizando un concreto con gravilla de 3 octavos, conocida como sello, un revenimiento de 12 a 14 centímetros, con una resistencia de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, con un fraguado de concreto a 28 días. La gravilla que trae el concreto ya te sirve para el deslavado y no es necesario agregar gravilla superficial, pero en este caso queremos que quede bien tupido nuestro piso para lograr un efecto más natural. Recuerda que mientras más herramienta y equipo especializado utilices, como son jaladores de concreto, flota de magnesio, flota fresno, llanas, planas, esquís, rodilleras, el trabajo será mucho más fácil y se obtendrá un acabado de primera. Extendido nuestro concreto, comenzamos a sembrar la gravilla, la cual le va a dar un toque más especial a nuestro piso de concreto lavado o deslavado, o como le digan. En cada región o país lo conocen diferente. Lo que sí, te recomiendo un día antes lavar perfectamente las piedras, ya que la gravilla triturada suele contener polvos blancos que pueden causar manchas a nuestro concreto. La cantidad de piedra a agregar es al gusto. Lo que te recomiendo es arrojarla lo más uniforme posible sobre toda la superficie de concreto y después hay que bajarla con nuestra flota de magnesio y, claro, para el remate utilizar esquís, flotas de magnesio, llanas, flotas de fibra de vidrio y, por último, dale unas pasadas con la flota Fresno para dejar la superficie más lisa. Esta cantidad de pasadas logrará que nuestras piedras se acomoden de manera más uniforme, lo cual dejará un acabado mucho más estético. Oh.
4 horas de iniciado el colado, podemos comenzar a deslavar el piso. Te recomiendo utilizar escobones para polvos finos y, claro que sí, hidrolavadora con punta normal y no cargarla de más. Esto es despacito y con buena letra. Acuérdate que el deslavado es lo más importante, por lo cual te recomiendo que no lo vayas a hacer antes porque se te puede desgranar. Hay que esperar a que la superficie de concreto esté dura y a darle despacito con la Karcher para que te quede bien. Terminado el proceso de deslavado, ya sabes, al día siguiente sí o sí hay que realizar cortes de dilatación y curar el piso con agua limpia durante los siguientes 5 días, 3 veces al día. El sexto día te recomiendo dar otra lavada al piso. En este caso ya utilizamos una hidrolavadora sencilla. Esto es para retirar cualquier polvo o masilla que tenga y realizar limpieza de cortes de dilatación. Te recomiendo adicional utilizar poderosísimo jabón Roma y escobón de cerdas rojas rígidas. Tállale sin miedo, papá. Una vez realizado este proceso, dejamos reposar y el día siguiente es momento de sellar cortes de dilatación y, cómo no, de aplicar nuestro sellador acrílico base agua marca Shaft.
el cual ya sabes que a mí me encanta, deja el concreto en efecto húmedo, no mojado. Así que a untarle el bronceador a nuestro concreto, te recomiendo una pasada generosa para que este bebé se asolee como bañista en Acapulco. Detallito estético por parte de nuestro cliente, mira esa franjita gris, qué bien se ve, qué chulada, no me dejarás mentir. Bueno, esto es un piso de concreto deslavado con gravilla de 3 octavos, con piedra negra del número 3, con sellador acrílico base agua. Si te gustó el video, ya sabes, deja un buen like, se agradece. Y también ya sabes que soy el ingeniero Lazo y nos vemos hasta el próximo colado. Adiós.